Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado José Ignacio de Mendiguren. Gracias, señor presidente. A 85 años de la muerte de Hipólito Yrigoyen y recordando este homenaje, es poner en valor su figura y sus aportes. No es otra cosa que dimensionar en un legado que se agiganta conforme pasan los años. Entre las cosas que podemos recordar de él, es la, como bien se dijo, la reforma universitaria, que es lo que define la talla de su figura política de gran calibre. Su visión estratégica lo guió siempre en estas realizaciones. Es a partir de sus decisiones bisagras la que podemos comprender cuál es el rol que juega hoy, en este presente, su figura. Como decíamos recién, la reforma universitaria es seguramente uno de los pilares que Yrigoyen lo plasmó y que dio concreta su visión de país. Estamos ya a 100 años de la reforma de 1918. Argentina consagró para sí un sistema universitario autónomo, con docencia libre, basado en la investigación y con libertad de cátedra. Pero por sobre todo, algo que debe enorgullecernos y que posibilitó la movilidad social en nuestro país a través de la educación universitaria gratuita. Como todos los grandes estadistas, Yrigoyen leyó los reclamos y necesidades y anhelos de esa época para ponerlos en sintonía con una mirada largoplacista. Uno de los mayores activos de los líderes políticos como Yrigoyen es tejer el trama de la historia vinculado al pulso propio de las demandas sociales. En el centenario de la reforma del 18, la educación universitaria de excelencia encuentra en Yrigoyen la voluntad y la decisión que hoy es la realidad transformadora para millones de argentinos que se han formado en las universidades públicas. A título personal y como hombre del desarrollismo, creo que sin un sistema universitario que promueva el conocimiento en todas sus instancias, que permita formar en la excelencia mujeres y hombres, sería imposible siquiera pensar en hacer de Argentina un país desarrollado. Otro de los ejemplos que habla claramente de la proyección que el legado tiene para nuestro país en la obra de Yrigoyen es la creación de YPF. Yrigoyen, a la vanguardia de la contemporaneidad, entendió de manera cabal cómo la explotación exclusiva y soberana por parte del Estado Nacional del Petróleo constituía un pilar para la generación de riqueza en nuestro país. Un poco más allá, vio en los hidrocarburos la llave para que el crecimiento industrial rompiera progresivamente el modelo de la dependencia energética externa. La visión de Yrigoyen es la que fundó las bases para entender que los recursos energéticos son parte innegociable de un proyecto de país que quiera trascender sus propios límites. ¿Cuánta actualidad es este debate a que muy bien respondió Yrigoyen? En sus propias palabras decía: a fin de evitar que se repita lo ocurrido con el suelo fiscal y conservar los beneficios del petróleo para el pueblo de la República, es menester organizar un régimen legal que consulte las exigencias del interés de la nación, poniendo en manos del Estado el dominio efectivo de los yacimientos petrolíferos, confiriéndoles el monopolio de la explotación y la comercialización. Lamentablemente, señor presidente, la lógica pendular de nuestro país nos ha alejado muchas veces de este conjunto de axiomas vinculados al desarrollo integral de la Argentina. Sistemáticamente hemos caído en la trampa de la primarización
relegando a la energía a la mera función de commodities exportables. O mucho peor, lo hemos librado a la suerte del precio internacional, negando la importancia estratégica que tiene en el funcionamiento de la economía productiva argentina. Hoy más que nunca cobra rabiosa vigencia los postulados de Irigoyen con respecto a la matriz energética y a la explotación de nuestros recursos naturales. ¿Vamos a usar los recursos energéticos como palanca del desarrollo o vamos a continuar por el camino de la primarización y la exportación de energía como si fuera un commodity más de nuestro país? La historia es un corpus de reactualización dinámica que nos otorga pistas sobre nuestro presente en cada revisión. Aprender de ella es una obligación para con quienes tenemos la obligación de legislar en el presente con clara visión de futuro y de desarrollo. La visión sobre el rol de la energía en un proyecto de desarrollo, sin duda, se encuentra entre estas enseñanzas. Por todo esto, y despojado de las cuestiones políticas partidarias, dimensionar el legado de actores políticos como Irigoyen, como Perón, como Frondizi, es un deber que necesita ser reactualizado constantemente. Quienes tenemos el honor de ejercer cargos como el de diputado de la Nación, debemos y sabemos que sin ellos hoy nuestra tarea sería mucho más difícil y, ¿por qué no, imposible? Claramente el futuro está compuesto de cada uno de los aportes que a lo largo de la historia de un país estos hombres y mujeres nos han legado. Trabajar en función de los valores que Irigoyen, que Perón, que Frondizi han plasmado en su obra de gobierno es, por sobre todas las cosas, reafirmar la identidad que va más allá de lo partidario, que está vinculado a la conformación a través del tiempo del campo nacional. Poner en valor todos estos aportes en el presente es el mejor homenaje que podemos hacer para esos hombres. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.